¿Has roto? No, es que ya no puedo darle más. Quita, quita. Quita el mazo. Bueno, claro que está roto ya. Espera con la palanca, espera. Mira tú con la otra. Desde arriba, porque si está abajo, hace todo. Bueno, ya está. Okay, bueno. Muy bien. El tronco solamente lleva un par de semanas cortado. Creo que no se debe trabajar con él así. Hay que dejarlo secar. Pero yo ya saben que soy muy impaciente y voy a empezar a allanarlo. Es una broca, le llamo yo come de todo, sobre todo madera. Y voy a utilizar esta regla como hacen los albañiles cuando quieren sanear una pared, allanar. La voy a ir pasando así y pintando las zonas que sobresalen. Y esas zonas me las iré comiendo y luego al final pasaré un cepillo. Pues voy a comenzar con él. Ya lo tengo marcado. Ya han visto que come muy bien. Voy a seguir, pero la idea es esa. Primero desbastar lo grueso, después ya utilizar cepillos. Ahora que ya está más o menos plano, pues voy a lijarlo. Voy a utilizar este disco, que es bastante barato, no lo he estrenado como ven, que es mucho más cómodo que hacerlo manualmente, claro. Voy a ver qué tal. Ya han visto que queda muy bien y es muy rápido. Como es rústico, no, si tiene alguna elevación o bajo, pues no pasa nada.
Esto es para que vean que con el disco ese de lija ya queda perfecto. Ahora con unas lijas de grano más fino, pues ya se termina. Como ven, no he tenido en cuenta, por ejemplo, aquí había un agujero de la motosierra, pues lo he rebajado y bueno, no se nota mucho. Total, es un banco rústico. O sea que, bueno, ahora le pasaré lijas más finas. Como les dije, el tronco solamente lleva un par de semanas cortado. Y le voy a dar una capa de barniz, pero solamente para protegerlo hasta que dentro de un par de meses se haya secado. Por ejemplo, los cantos ya tiene una especie de pintura, ya se los contaré, para protegerlo, para que no se abra demasiado, se seque bien. Y ahora la capa superior por si llueve, porque estamos todavía en febrero. Así que le voy a dar una capa de barniz para que aguante unos meses. Es un barniz también muy viejo, tendrá por lo menos 30 años. Pero bueno, es para protegerlo, ya les digo, me estoy basando todo en que es un tronco rústico, pero sobre todo porque soy impaciente. Estoy deseando terminar los trabajos que empiezo, así que voy a darle barniz. Ya han visto lo rápido que se da. Como me he sobrado, mañana le daré otra capa. Ahora voy a quitar los pelos de la brocha que se han quedado y darle un poquito más y listo. Pero la idea es esa, darle una capa y mañana otra, bueno, hasta que se termine el bote. Como les dije ayer, voy a darle otra capa de barniz. Entre capa y capa, no sé si lo saben, hay que hacerle unas, restregarlo bien para que haya unas ranuras que se pegue bien una capa a otra. Yo lo suelo hacer con estropajo, con este tipo de estropajo, o con estropajo de acero, o con lija suave.
Pues ahora lo pasaré un poco y le daré otra capa. Bueno, ya he terminado de darle hace tiempo, un par de horas, la última capa y yo creo que ha quedado bastante bien. El barniz, es que los barnices de ahora son muy buenos. Bueno, de ahora, este tiene 20 y tantos años. Queda muy brillante, no sé si lo verán. Se refleja el sol en él. Con la madera que es bonita y eso que es pino, que no es una madera muy bonita. Pero este ha quedado muy bien, creo yo. Así que hasta dentro de un par de meses que seguiré haciendo el banco. La idea que tengo es hacer un banco de exterior. Todavía no sé qué pata le pondré, si será algo parecido a esto o troncos más gruesos verticales. También tengo por decidir si el respaldo también le pondré medio tronco. Dentro de un par de meses, aunque se recomienda un año para que se seque bien, quizá les ponga el vídeo definitivo.